Hola Sergio. Hola, ¿me oyes bien? Sí, yo a ti te escucho perfecto. Vale, pues espera, Ya voy a te hacer una cosa. Espera un segundito porque voy a hacer una cosa que es silenciar, que si no, esto a veces, cuando llega un mensaje o algo, empieza a hacer vibración y esto a veces puede llegar a ser un molesto. Lo que ha de decirnos la gente si nos está viendo bien y si nos está escuchando bien. ¿Qué pasa? Mira, ahí está Hola. José. José, un abrazo. Paul, otro para ti. Jordi, Raisa. Raisa ha sido una fija de los directos de José ahí también. Y Jordi es un amigo Hay desde una hace chica. tiempo. Y a Yo Paul te lo he iba a conocido a decir. través de todo esto también, pero muy bien. Dime, dime. Yo te iba a decir, hay una chica por ahí que se llama Raisa. No sé Sí, quién, no sé quién está. es. No, no, nunca se conecta, nunca ve vídeos la Sí, se chavala. agradece. Tony también está por ahí. Es una asidua de Hola, aquí. Jordi, No, lo dije. a ver, dime. No, eso, que bueno, dilo tú si quieres, que manejas tú la entrevista, pero bueno, comentar que la entrevista es interactiva, es decir, que los comentarios esta vez, yo estoy cerca para leerlos, tú también, que si alguien quiere Sí, preguntar sí. o comentar, vamos a estar atentos también a eso, ¿vale? Sí, eso lo voy a decir ahora. Estoy esperando a ver que me digan, a ver si veo a alguien que nos diga si nos ve bien, ¿vale? A ti te veo Yo bien, he leído ¿vale? Yo no sé si me están viendo bien a mí. comentarios, he leído comentarios y dicen que se oye y se ve bien. Yo mi móvil no tiene ¿Se ve muchísima bien? calidad la cámara y la luz he abierto un poco la persiana para que se vea mejor, pero aquí es donde Sí, estoy más bueno, tranquilo. yo también. Vale, correcto. Correcto. Bueno, pues en primer lugar, Sergio, darte las gracias por querer participar en este nuevo evento que hemos creado, ¿vale? Que hemos denominado Momentos de Rock, ¿vale? Donde, bueno, teníamos intención de, pues eso, hacer como una especie de entrevista, ¿vale? Pero más que una entrevista, como puede ser habitual, porque consideramos que al final todas las entrevistas se parecen un poco, porque siempre hay muchas preguntas que van encaminadas a lo mismo, pues queríamos hacer esto que fuera un poco diferente, ¿no? Que se tratara de conocer cosas de ti, ¿no? Pero más que nada una charla, pues eso, amigable, y que luego, pues la gente que nos está siguiendo, ¿vale? También pudiera introducirse y en la conversación y si quisieran saber algo de ti realmente, pues que te lo preguntaran y a partir de aquí, pues esto se contestaría, ¿vale? Por eso Correcto. te digo Y que muchas gracias por querer participar aquí, ya te hemos disfrutado a nivel musical y te disfrutaremos más veces, pero ahora te vamos a disfrutar en otra faceta, completamente diferente. muy bien. Pues gracias a ti por la invitación y un placer estar aquí inaugurando esta sección. Muchas gracias, Sergio. Oye, una cosa, mira, vamos a empezar conociéndote a ti, ¿vale? Y conociéndote en tu entrada también en Barrena, ¿vale? Barrena, por ejemplo, es una banda que se funda en el 2008, ¿no? Y Barrena, cuando se funda, lo que es Barricada sigue estando en activo, tocando, ¿no? O Correcto, correcto, sea, no se correcto, forma sí. Barrena, Barricada deja de hecho, incluso creo que si no ha pasado ya mismo tenéis el aniversario, ¿no? ¿Ya cumple 12 años la banda o no? ¿O estoy equivocado? Pues sí, yo vi aquí llevo la camiseta del 10º aniversario que se nos queda ya. Vale. Se nos queda. Sí, es que te he perdido. Te he perdido, Sergio. ¿Habéis perdido a Sergio? Me he quedado solo. Anda, que empezamos bien. A ver. No, ahora sale, ahora vuelve a salir. Ahora vuelve a salir, tío. ¡Ay, qué has hecho! Estáis ahí, perdón, no sé qué he tocado, es que
Quería quitar algo de que no interrumpiera y algo he tocado. Me parece que no voy a tocar nada. Si alguien manda un WhatsApp o algo, lo siento, durante una hora soy yo. Estas son las cosas del directo. Has querido enseñar la Sí, sí. camiseta. Sí, ya. Nada, me decías lo del aniversario y lo de cuándo se funda. Yo entré más tarde en Barrena. Sí. El año ahora mismo no me acuerdo. Te lo va a decir mejor David que yo, porque yo a veces para esto soy un poco malo, para la fecha exacta. Sé que Barrena, cuando yo entré, creo que llevaba 2 o 3 años ya. O sea que 2011. Que lo diga David, que está por ahí, que lo sabrá mejor que yo, que fue el que me fichó. Sí, David nos está siguiendo porque lo he visto ahora que estaba conectado, ¿vale? Con muchísima Correcto. gente. Entonces, sí, yo, a ver, yo sabía que había habido varios cambios en Barrena, ¿no? Porque la formación original, bueno, la creación de la banda fue David y Pon, ¿no? Si no me equivoco. Pimpón y David fueron los creadores Y a partir de y ahí, pues. bueno, de ahí Claro. hemos ido variando algunos miembros hasta Bueno. tener la formación actual, que es bastante estable y con la que llevamos ya unos cuantos años Sí. y en la cual estamos muy a gusto. Tanto, bueno, está Pimpón y David, por supuesto, está Iván a la guitarra, está Jordi a la batería, aunque debemos contar también que como a veces es difícil que todos los miembros puedan coincidir, sobre todo Jordi y Iván, que tienen muchos más grupos y tal. Tenemos también a mi hermano José a la batería, que es sustituto, pero lo consideramos un miembro más de Barrena, y a Edu a la guitarra, que también lo consideramos otro miembro de Barrena, y bueno, que nos ha echado un cable. Y a los ex miembros de Barrena, por supuesto, los consideramos de la familia Barrena a todos, es decir, a todos los que han tocado con nosotros alguna vez, antes de estar yo o incluso después, pues para nosotros son todos parte de la familia. Oye, porque además, aparte de estar haciendo los conciertos a Tributo Barricada, habéis sacado un disco ahora, ¿no? También. Vosotros a Bueno, nivel. es una cuestión más. Hemos cogido una grabación de un concierto que fue precisamente el de décimo aniversario de Bóveda, que fue un concierto que para nosotros fue muy, muy especial. Primero porque la gente respondió de manera brutal y agotamos entradas en el Bóveda y fue una cosa maravillosa. Segundo, porque el concierto pues, estuvo lleno de invitados, el público estuvo a tope, nosotros estábamos también con muchas ganas, el concierto salió bastante bien, todos los conciertos tienen pequeños errores y cosas así, pero en general salió bien y se había grabado en la mesa. Entonces, más que sacar un disco como tal, cogimos esa grabación y le hemos hecho algunas copias en plan para amigos y tal, limitada, y bueno, pues para tenerlo como recuerdo, básicamente. Lo que sí Sí. estamos haciendo es componiendo temas propios para un disco de temas propios de Barrena, que todavía no ha salido porque estamos en la fase de composición. Eso sí que será un disco de Barrena como tal. Nos hemos animado porque aunque estamos haciendo un tributo, todos venimos, hemos estado y seguimos defendiendo, como siempre, todo nuestro apoyo a las bandas de temas propios, por supuesto, porque nosotros en parte ahora lo somos, lo hemos sido y es algo que seguiremos haciendo todos. Hemos compuesto, hemos tocado en bandas de temas propios y nos encanta. Por tanto, decidimos que ya que vimos que la formación era muy estable, nos llevamos muy bien entre nosotros, porque es lo más importante, que la banda esté bien, que no sea una banda de, con todos los respetos, pero de, bueno, mercenarios que no suene mal, pero a lo mejor músicos que solo, me parece todo el respeto del mundo a quien quiera hacerlo así, no lo critico, pero nosotros nos llevamos lo suficientemente bien como para empezar a trabajar juntos en algo que, bueno, a ver qué sale, esperemos que os guste. Hemos presentado ya algún tema y en este CD del aniversario había dos que se grabaron en directo. Yo el otro día en un directo que hice también puse uno de ellos y ahí estamos. Tenemos pues unos cuantos más que estamos dándole vueltas y muchas ideas para seguir componiendo. Sí, yo estaba en varios conciertos vuestros y en ese estuve yo, también en Bóveda, y la verdad que fue la rehostia, ¿no? Porque si no hicisteis sold out, poco Lo faltaría, hicimos, lo porque la verdad hicimos. lo hicisteis, ¿no? Es que la sala, Hicimos sold out, sí. me acuerdo yo que estaba con la pata chunga y estaba atrás del todo sentado en la sala, pero ya te digo, estaba a reventar aquello. Sí. Además que sois una banda que hacéis muchísimos conciertos, que no paráis, y aparte que ya habéis estado fuera de aquí, de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Habéis tocado en un montón de sitios, ¿no? Sí.
Y bueno, cuéntame, ¿cómo es, cómo, qué se siente al formar? Tú eres miembro de una banda tributo a Barricada, ¿vale? Y de pronto te sale tocar un concierto, que creo que hicisteis un concierto en Pamplona, ¿no? Muy cerquita, ¿no? De la Santrea, ¿no? Que es donde realmente surgió la idea de Bueno, en la, Barricada. en la Chantrea, lo que pasa es que no fue en la propia plaza del Rastro, sino una plaza que estaba un poquito más abajo, pero fue en el propio barrio de la Chantrea. Para mí es uno de los conciertos más chulos y más emotivos también que hemos hecho, porque aparte de que siempre en aquellas tierras del norte nos acogen con mucho cariño, además se nota que allí Barricada gusta, pues era la cuna de Barricada, el barrio de la Chantrea, ¿no? Y dices, bueno, yo como tributo vengo aquí y puede que salga bien o puede que digan, oye, esto es aquí, pero la plaza rotada y una respuesta increíble. Yo recuerdo momentos de ponerse la piel de gallina, recuerdo un momento que estábamos cantando, creo que era No hay tregua, se la dediqué a Boni, por supuesto. Y me subí ahí a un pequeño altavoz que había en la base y tal, y me puse la guitarra a la espalda y escuchando a la gente cantar, y que es algo que a veces hago, y la verdad que la piel de gallina, o sea, un momentazo que digo, hostia, esto no se me olvida en la vida, ¿no? La verdad que fue un concierto muy emotivo y muy chulo. Oye, Sí, no, saludar pues a todos los que estáis ahí, por cierto, que está Juancar, toda esta gente que estáis ahí, que a ver podéis si, preguntar, si... ¿eh? Podéis decir cosas, ¿eh? A Estamos ver empezando, si pero. estamos empezando y no mira, estoy mirando, pero a ver si alguien pregunta algo y lo ponemos. No, la verdad es que eso es la atención, lo que me llamó la atención de cuando os conocí era eso, ¿no? Que siempre habéis sido una banda también que, oye, habéis sido muy querida con la gente, siempre habéis tenido la respuesta siempre habéis tenido la respuesta de la gente, ¿sabes? Entonces, Yo creo claro, que evidentemente estáis rindiendo tributo a una banda que ha sido muy querida en este país, ¿no? Al es que claro, menos a ver. todos los que hemos vivido la movida de los 80, que luego te preguntaré por ella, la verdad que es eso. ¿Quién no ha visto a Barricada, tío, en los años 80, tío, llenar un palacio de los deportes o en cualquier sitio? Yo tengo anécdotas, bueno, aburrir también. Pero ya te digo, es Yo que los es vi una más banda. tarde. Ha sido muy grande en este país, la verdad. Ha sido muy grande en este Claro, la país. verdad es que lo primero es eso. Lógicamente tenemos eso, que es que la banda ya de por sí es querida, sus temas son apreciados por muchísima gente, con lo cual eso ya lo tienes ganado, ¿no? O sea que no nos vamos a engañar. Eso. Déjame decir una cosa antes de que se me olvide, porque a veces empezamos a dar vueltas. Cuando has dicho lo de activo o no activo, yo sin entrar en polémicas. Hasta cierto punto, si he tenido una cierta tranquilidad, entre comillas, de hacer el tributo a Barricada, es porque hace muchos años, cuando todavía no había casi tributos, yo diría que en España había básicamente el tributo a U2, el de los Beatles, pocos más, el de los Rolling Stones, y yo recuerdo que estaba en el foro de Barricada y les propuse, mi idea principal era hacer un concierto de homenaje con todos sus temas, con los éxitos. Y eso derivó en hacer una banda que se llamó NHT, que el propio Enrique nos puso el nombre, lo sugerí y pregunté cuál les gustaba más y me sugirió ese y lo cogimos. Y les pedimos permiso, es decir, nosotros cuando empezamos esto, les pedimos permiso para hacer eso, ¿vale? Entonces es verdad que no había la moda de tributos que hay ahora, pero lo hicimos. Y luego yo cuando entré en Barrena, pues también a veces he hablado con Alfredo, con algún miembro, y bueno, quizá ahora no sé si alguno haya cambiado de opinión, pero. En parte, cuando ellos estaban en activo, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con eso también. Y ahora que no están en activo, pues igual, ¿vale? Es decir, que siempre hemos, bueno, al menos al principio contábamos con su beneplácito. Y bueno, pues ese sentido también uno se siente un poquito más tranquilo. Y al hilo de lo que decías, pues el hecho de sentirnos queridos, pues hay esa parte de amor a Barricada. Y luego quiero pensar, o al menos la gente nos lo dice, que a los propios Barrena nos están cogiendo cariño, pues como lo que somos, como cinco personas, que somos unas personas normales, algunos con su trabajo fuera de la música, otros que intentan dedicarse a la música. Somos gente cercana porque nunca hemos sido pretenciosos con esto. Lo intentamos hacer bien, lo intentamos pasar muy bien y hacerlo pasar bien a la gente. Y si eso llega a la gente, pues estamos encantados porque hay gente que ya, pues, no sé, ya ven. Pimpón, por ejemplo, hace un papel que, como es cantante y no toca instrumentos,
pues él se disfraza y tal. Yo cuando entré en Barrena eso me chocaba, ¿no? Porque yo, entonces el papel del drogas en solitario que se viste más es difícil de bueno, ¿no? O sea, el papel lo he hecho más tarde, ¿no? Ese papel, pero al principio me chocaba, pero es que Pimpón tiene una personalidad tan arrolladora que si lo has visto incluso con otra banda, no puedes apartar la mirada del escenario porque es un tío que entretiene y es genial, ¿no? Con lo cual, al final he querido ver que yo quería hacer las canciones muy clavadas, quería hacerlas como en el disco, tal, porque soy muy perfeccionista, y había pequeñas variaciones que yo al principio me chocaban. Pero me di cuenta que eso era porque encajaban en el punto de la banda. Es decir, hacemos las canciones musicalmente lo mejor que podemos, pero tenemos ya nuestra propia personalidad como miembros independientes. Es decir, ya no es que intentemos imitar. Pipón se disfraza e imita un poco a drogas, es verdad, pero ya no es que intentes imitar exactamente, intentas imitar la voz del Bonnie y es verdad que alguna pose puede que te salga, pero porque has chupado el directo de Barricada, el vídeo, lo has visto 1000 veces y yo he aprendido a tocar la guitarra así, no porque le quiera imitar, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra propia personalidad y creo que a la gente eso le ha llegado y somos gente cercana, creo, quiero pensar, y por lo menos lo que la gente nos dice tras Sergio, los conciertos. Dime. te estaba preguntando por aquí un chaval que se llama Tony, que si las Sí, un canciones de saludo a Tony. Barricadas, que si las canciones de Barricadas te las aprendes al oído o tienes algún método tú especial. Pues bueno, básicamente oído. Esto lo hablaba con José, que le mando un saludo enorme a José Luena, que es un tío grandísimo. Yo tengo una cierta formación musical, pero ha sido bastante, bastante, bueno, hice un par de años de clases, pero yo no he estudiado muchísimo solfeo. Y tal, ya de más mayor he hecho algo de armonía. Entonces, yo aprendí lógicamente pues acordes y cosas, pero yo casi todo lo sacaba de oído, casi todo. Y lo sigo haciendo bastante así. Mi método es también, pues los miraba en los conciertos, veía los vídeos, veía dónde ponían la mano. Eso a veces despista porque a veces ves un videoclip y no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que hacen realmente. Pero entre eso, ponerme auriculares, escuchar por cada guitarra por dónde iba, estar atento a los detalles, ese era mi método. Entonces, sí que intento aplicar ahora, pues cuando voy aprendiendo, teniendo más conocimientos musicales a esto, pero sí, casi siempre he sido más de oído que otra cosa. O sea que, bueno, es lo que se me hacía más rápido. Yo hacer tablaturas y tal, uf, tardaría un montón. Me pongo la canción y lo escucho y bueno, pues así es como lo hago. Referente a lo que estabas comentando antes del tema de Pupón, es lo que yo te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque yo la verdad que la primera vez también que lo vi en concierto aluciné, ¿no? Porque sí veía que el tío se disfrazaba, ¿no? Intentaba hacer una mezcla. Imitando un poco lo que es al drogas, pero yo creo que también el tío ha hecho una mezcla como del drogas y un poco de él mismo, ¿no? Ha querido Es que hacer es el mismo. un personaje, hay una mezcla un poco, ¿no? Que claro, cuando la gente cuando lo ves, hostia, que se pone el tío la jaula en la cabeza, o cuando lo ves, tío, dices, hostia, pero es que aparte, lo deja todo encima del escenario, como vosotros, ¿no? Siempre, Eso es una cosa siempre. que sí, que yo lo veo, tío, lo que le transmitís a la gente, tío, cuando estamos en las salas, tío, es que alucinamos, ¿no? Ese final también, cuando sale la gente al escenario, o sea, habéis sabido ganaros a bastante gente en ese sentido, ¿no? Es que yo he conocido a gente ya en los conciertos que los considero amigos porque es que solo de conciertos, ¿eh? De gente que te viene a saludar, que te dice palabras cariñosas. Lo de Pimpón es de otro mundo. Yo ya lo vi con ansia hace años y me pareció un showman, ¿no? Entonces él es él, no puede evitar ser él y es genial que sea él. Porque es lo que te digo, le da tu propia personalidad a la banda. Y entonces, musicalmente intentamos sonar lo más parecido, pero luego la banda pues tiene su propio estilo. Sí que es verdad que yo. Cuando entré, hicimos un concierto conjuntamente, Barrena, cuando yo no estaba con ellos, un tributo a Leño que se llama Maneras de Vivir, de Tarragona, que les mando un saludo también, y el grupo en el que estaba yo entonces, que era el Pájaro Loco, que era un tributo a Loquillo, que también les mando un saludo. Y en ese concierto en Salamandra, que estuvo muy bien, pues ahí entablamos amistad, David vio que yo era muy fan de Barricada, me subí un momento a cantar La Silla Eléctrica con ellos. Bueno, hubo buen rollo. Y entonces lo único que yo veía es que me daba la sensación que el Pimpón es un tío que tiene tantísima personalidad que veía a él cantando y no podías quitar la vista de él,
pero el resto de banda estaba como más atrás, más así. Entonces yo cuando entré y empecé a cantar pocas canciones, porque a mí cantar las canciones de Bonnie me cuesta, porque son muy altas, ¿no? Pero a base de cantar y ensayar, pues creo que me han ido saliendo mejor, ¿no? Pero lo que queríamos también es que el resto de la banda tuviera su papel, ¿no? Y que cada elemento encajara, y aunque Pimpón es un tío que está ahí, pues bueno, cuando no canta él, pues que la banda se sostenga y también tenga algo. Entonces, hemos ido encontrando cada uno nuestro papel, y eso es genial porque creo que ahora todavía es más completa la banda, sin desmerecer a lo que ha sido la banda anteriormente, que por supuesto ha sido siempre muy buena, ¿eh? Pero yo notaba eso, ¿no? Que nos faltaba quizá ver un poquito más de acción en el resto de miembros. Y mi papel pues fue un poco coger eso, el micro, hablar un poco más, decir algo más entre canciones de vez en cuando, aunque intentamos tocar muy a saco, ¿no? Tres o cuatro canciones seguidas y casi ni hablar, ¿no? Empalmarlas y que la gente tenga, ¡pam!, un subidón, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos y sobre todo pues agradecemos muchísimo el cariño de la gente porque es de verdad muy bonito lo que nos está sucediendo. Muy chulo, muy chulo. Oye, a nivel personal, ¿tienes alguna banda propia también al margen de o disco en solitario o algo? Esto, ¿O tienes algún estoy en ello. Estoy en ¿Estás en ello. ello? Tuve una banda que se llamaba Doctor Fizz, que hacíamos temas propios y que yo no llegué a grabar con ellos nada de estudio. Había algunas maquetas por ahí de cuando yo todavía no había entrado, pero sí son temas que conozco desde que se formaron porque siempre colaboré con ellos, a veces tocaba el bajo con ellos, a veces me subía porque la banda era mi hermano a la batería también, mi primo a la guitarra, y bueno, Diego y José, que eran el resto de miembros, que también hemos estado muchos años haciendo cosas muy bien. Y bueno, eso se paró porque, bueno, las cosas a veces se paran. Me quedó muy buen recuerdo y me puse también yo a componer mis propios temas. Pero eso es un poco, me parece como la Sagrada Familia, que voy un poco lento porque luego me sale otra cosa. Y bueno, voy haciendo, tengo ahí unos cuantos maquetados de temas míos propios que pretendía sacarlos como un proyecto personal. Lo que pasa es que estoy muy dedicado a Barrena y como estamos también componiendo para Barrena, pues eso ya satisface mis necesidades de hacer cosas propias. Entonces ahora mi prioridad es Barrena, seguir componiendo para Barrena y bueno, y a partir de ahí, pues si lo mío lo puedo ir sacando poco a poco, pues lo sacaré y bueno, espero cuando lo tengáis, pues que me digáis qué os parece y tal. A lo mejor hago algún adelanto, no sé si en estos días me dará tiempo, pero quizá saque algún tema mío propio que sea como adelanto para que le echéis un vistazo. Mira, Chona te está preguntando que cuál es la canción que más disfrutas tú a la hora de hacer un directo. Ostras, mi amigo Chona. Chona es una de las mejores personas que conozco, tío, de verdad, un abrazo enorme. Lo conocí precisamente en un concierto de Barricada, precisamente, fíjate lo que nos unió, un concierto de Barricada y luego él había estado de profesor en el pueblo donde yo veraneo, que es el de mi mujer y mi padre. O sea, al final el círculo se cierra y desde entonces mantengo una amistad con él brutal. Y lo conocí en un concierto de Barricada, para que veáis lo grandes que eran. Pues Chona, no sé, pero sí que siempre me da mucho subidón La Silla Eléctrica. Me gusta mucho ese tema, es muy fuerte, muy duro, muy nada más empezar con el tapping, la entrada, el ping-pong con la risa. Buah, ese tema siempre me pone mucho las pilas, me da muchas ganas de saltar y botar y la gente también salta. No sé si es mi favorito, pero es uno de los que me pone las pilas. Oye, una cosa, tú que eres Sí. fan de Barricada y tal, músico, oye, ¿cómo se gestiona el hecho de que te veas un día encima de un escenario tocando con Alfredo, ¿no? Supliendo a Albert en Miss Octubre. O sea, un tío que tú has tenido un referente ahí, que es uno de tus ídolos, y de la noche a la mañana estás así, miras al lado. Y estás encima en el escenario tocando con él en persona, ¿no? Sí, Cuéntanos un buah. poco cómo se llega a eso, cómo surge eso. Buah, pues esto, como te puedes imaginar, es uno de mis momentos cumbre en lo que puedo considerar mi carrera musical, por llamarlo de alguna manera, esto de carrera, que es pues eso. Yo he visto a Alfredo en los vídeos, yo lo he visto en directo, lo he visto desde abajo 1000 veces y a todos los Barricada, Albón y tal. Y claro. O sea, ya lo que tú dices, un día pues me veo al lado de él tocando con Miss Octubre y tocando al final incluso algunos temas de los Barri también, ¿no? Imagínate lo que es tocar Noche de Rock and Roll con Alfredo, lo que es tocar No hay tregua con Alfredo al lado. Entonces,
Para mí es un momento cumbre. Recibí la llamada de Alfredo, con el cual también hace tiempo que tengo cierta amistad. Y bueno, Alfredo es que es una persona cariñosa, grande, un musicazo, y yo le quiero un montón. Y él me llamó, pues me dijo, oye, mira, que hay un concierto que es en Puerto Llano, que Albert, por desgracia, no puede venir, y hemos pensado en ti. Hostia, qué pedazo de honor que penséis en mí en hacer esto, ¿no? Entonces, pues nada, ensayamos 2 o 3 veces porque no había tiempo de más. Y bueno, para mí fue un honor tocar allí, fue una pasada en una plaza de toros muy guay, estuvimos muy bien. Me trataron genial, tanto la banda como los técnicos, como todos, y la gente que fue gente del foro de Barricada, que yo conocía, también animarme incluso a mí, ¡buah! Un subidón. Estoy súper agradecido de ese momento. Para mí lo voy a recordar toda la vida, y bueno, es muy bonito eso. Ha sido tu ídolo tenerlo al lado, viajar con él en la furgo, compartir cosas, anécdotas, pues es muy, muy grande y siempre le estaré agradecido. Y también a la invitación que me hicieron para el primer disco de Mies Octubre, que grabé un punteo de guitarra en la canción Prisionero, pues eso fue casi mi primera colaboración, quizá un poco el germen, porque antes de eso había tocado esa canción en directo con ellos en un concierto de Mies Octubre, pero solo esa canción, ¿no? O sea que ya ves. Muy bien, hombre, muy bien. La verdad que eres un tío que, ya te digo, yo cada vez que te he visto, tío, has dado lo de pecho. Yo creo que te mereces eso y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias. A cada uno le llega lo suyo, ¿no? Con el tiempo, y es cuestión de que se te reconozca, pues eso, el trabajo que desempeñas cuando te subes a un escenario. Eso no le llega a Te lo cualquiera, no cogen agradezco. a cualquiera. No le llega a cualquiera y dicen, ay, anda, va, súbete aquí, ¿sabes? Pues Oye, te voy a del tema. contar, ¿me permites, Jordi? Jordi, Sí, perdona, sí, sí. que te corto. Dime. Primero, gracias por tus palabras y os voy a contar una pequeña anécdota primicia sobre esto que me dices y que es también con mi querido Bonnie, al cual también quiero un montón y con el cual también tenía cierta cosa. Esto no lo sabe mucha gente porque como pasó lo de, desgraciadamente, que perdió la voz por su problema, no se dio. Pero con Bonnie hace tiempo que también tengo buena relación y tal, y sacó el segundo disco en solitario, el tercero, perdón. Y en el último disco había una canción que estaba muy chula y me la grabé yo, la subí al Facebook o al YouTube y se la mandé, mira, bonita, hostia, qué guay, tío. Y me dijo, va, sácate el punteo de esta otra canción y si te lo sacas, te invito a tocar conmigo la próxima vez que vaya a Barcelona. Y esto yo me lo saqué, se lo envié y me dijo, muy bien, pues cuando vaya tal, te subes conmigo a tocar. Y esto fue antes de que pasara lo que pasó. Yo me quedo ya con la invitación, es como si hubiera subido con él también, ¿sabes? O sea, es algo que me cuesta contar porque luego pasó lo que pasó y me da mucha pena porque a mí me encantaría Es que es un que si él quiere. Fue un palo, es un pero palo, esto que me dijo, es un ¡buah! palo muy Fue muy duro, bonito, además que. es un palo muy duro, y la verdad que tiene que ser muy jodido para alguien que siempre ha sido vocalista, de la noche a la mañana que te digan, lo siento, tío, pero no puedes cantar, ¿no? Y mira que Bonnie es muy, muy, pero que muy buen músico con la guitarra, ¿eh? Que incluso También es un gran guitarrista. mucha gente decía, hostias, vale, has perdido la voz, pero cuando pase todo esto, porque ahora es muy reciente, está todo en caliente, ¿no? Nos gustaría volver a disfrutar de tu música, ¿no? Aunque sea la guitarra, porque ya te digo, es muy, muy buen músico, muy buen compositor, ¿no? Y tal. Lo es y ¿Cuántas todos veces nos deseamos que habremos pase, pero dime, dime. Hecho la pregunta de que con esto que ha pasado, no se podían quedar los egos un poco al margen a veces, y hacer un concierto, aunque fuera único, de reunión de barricada, y que esa recaudación, por ejemplo, fuera para invertirla en estudio contra el cáncer, por ejemplo? ¿Sabes? Bueno, Lo que es un tema delicado, es daría un todo tema el muy mundo, ¿no? delicado, porque lo primero, respeto absoluto por el Boni, porque cuando sufres algo así, aunque tienes que ponerte más en la perspectiva de persona que de fan,
Y yo, pues lo primero es que me alegro de que hayas salvado la vida, que es lo primero, y que esté dentro de lo posible, pues lo mejor posible. A partir de ahí, yo nunca le he dicho, en ningún WhatsApp que he hecho con él y tal, le he dicho, oye, a ver si subes allá o tócame, me encantaría verte tocar, porque creo que es una presión que no necesitaba en ese momento. Hay que darle tiempo y a mí lo que él hiciera, o sea, ya ha hecho tanto por la música de este país y por todos que yo ya estoy agradecido y punto. Si él decidiera coger la guitarra y volver, no sé, imaginaos que lo que tiene que ser también, lo duro que tiene que ser, aunque tú subas y toques y cante otro y tal, no poder hacerlo tú. Estar preparado para eso psicológicamente debe ser difícil. Por tanto, yo respeto mucho que lo haga, que no lo haga, cuando quiera y si le apetece. Yo nunca voy a decir nada de eso en el sentido de que le tengo un respeto enorme y un cariño enorme, igual que a Alfredo, igual que a Drogas, igual que a todos, pero quizá con Alfredo y con Bonnie he tenido un poco más de... Son gente que han marcado una época y sobre todo cuando se tiene trato cercano con ellos, pues ponen Estamos mucho ahí, que todas me estas parece que está... cosas, ¿sabes? Bueno, no sé si se me ha perdido un momento la Dime, dime, conexión, no sé perdona. si se ha oído, que se me había ido como un momento la conexión mía, no sé si es... Bueno, me refería a eso. Entonces, lo de la reunión de barricada que decías y tal, bueno, como fan todos deseamos algo así, pero bueno, supongo que hay muchas cosas que limar, y muchas asperezas, que algunas se han limado ya y otras pues quizá cueste, pero bueno, yo ahí, eso para mí y creo que es algo que si sale será genial y si no, pues eso. Hortensia, Cristina, un beso también para vosotras que estoy leyendo. Vamos leyendo los comentarios de la gente. Gracias. Podéis preguntar, yo voy Podéis mirando. preguntar, sí. Podéis preguntar lo que queráis, si queréis saber. Oye, Sergio, Sí. tenía aquí para hacerte dos o tres preguntitas. Haz las que quieras, que si no nos ponemos a hablar y se nos va por las ramas. Sí, ¿no? Es que eso es lo que pasa, que al final aquí marcamos el tiempo y al final nos podemos hablar y tal. Oye, quería entrar a preguntarte. Porque hay varios temas que están ahí siempre en este país, ¿no? Y uno de ellos es las bandas tributo, ¿no? ¿Vosotros como banda tributo sentís que habéis tenido alguna puerta cerrada? Yo creo que yo no lo he notado. Al contrario, normalmente cuando eres una banda de tributo en la situación actual, por desgracia, quizá tengas las puertas más abiertas, lo cual me anima a decir que a toda la gente que programe en conciertos en salas, que bueno, que tengan en cuenta los grupos de temas propios, porque es más complicado. Entonces, yo creo que no nos ha cerrado ninguna puerta. Sí que he notado a veces comentarios, pues como todo el mundo, quien está en contra de las bandas tributo y demás. Pero vamos, a mí, pues bueno, como te he dicho, siempre lo hemos hecho con muchísima honestidad, al menos desde nuestro punto de vista. Pero bueno, está alguien, oís, no sé si oís la puerta que están golpeando, es mi hija, que esto puede pasar en Tu cualquier hija, momento ¿no? que me reclame. Vamos a darle un besito, aunque sea, hija, estoy en directo Bueno, aquí con la gente. Dime, es tío, lo que que no tú. se te vea, no sé si se ve, esta es la manita de mi hija, la cara intento que no salga, pero esta es la manita de mi hija Valeria. Es lo que. Hola, Valeria. Valeria. Es lo que estábamos hablando, lo que tú has comentado antes, ¿no? Que cuando vosotros os creáis Barrena, casi no hay bandas tributos en este país. Ahora hay muchísimas, pero bueno, hay muchísimas. Y claro, a ver, la crítica es gratis, ¿no? Hay gente que le gustará, gente que no, pero en el momento que existen las bandas tributo, es porque la gente consume esa música, es porque hay gente que le gusta, ¿no? Vosotros vais a una sala, llenáis, porque la gente le gusta, ¿no? Se podrá debatir que porque hay una banda tributo, si la banda oficial está todavía en activo o no, depende, ¿no? Te digo, cada uno tiene su idea, ¿no? Me hubiera gustado que alguien hubiera preguntado algo sobre este tema, ¿no? Pero ya te digo, es complicado, ¿no? Porque sí es cierto de que luego ves bandas por ahí como Metallica que iba denunciando a bandas tributo, que le hacían tributo y tal y cual, ¿no? Que por suerte solamente ha sido esa banda, ¿no? Pero ya te digo, no hay mucha, hay un sector bastante amplio que es reacio Mi a consumir total esa y música. absoluto respeto.
La decisión es personal y yo tengo respeto para todo el mundo y solo pido el mismo respeto para mí como músico y ya está. Entonces, yo creo que sí es verdad que debemos cu cuidar la cultura musical local y personal de los grupos, intentar apoyarnos. Y lo digo yo y me echo un poco la culpa porque yo desde que tengo a mi hija me cuesta más ir a conciertos de, como digo yo, bastante tengo que ir a los míos propios, ¿no? Pero es verdad que, bueno, intentas, pues bueno, escuchar bandas de aquí. Bueno, yo soy muy abierto y considero que nada tiene que ser obligatorio, es decir, a mí me encanta la música de aquí, internacional, de muchos tipos de grupos. Si algo es bueno, pues genial, apoyadlo, ¿no? Pero bueno, hay que dar la oportunidad. Hay bandas que son locales que hacen sus propios temas y que, bueno, si podemos ir a apoyarles un concierto que valga 5 o 10 euros, pues está genial. Y si quieres ir a una banda tributo, bien, y si no quieres ir, no vayas. Y es verdad que las programaciones de las salas, pues estaría bien que tuvieran en cuenta que no siempre sean solo tributos para que se le dé a esa gente oportunidad, porque la gente, el argumento mayor que suelen decir de los tributos es que le quitan la oportunidad de tocar a otras bandas. No lo sé, yo jamás he dicho yo no quiero que toque otra banda, al contrario, hemos compartido escenario con muchas bandas locales. Por tanto, para mí creo que es totalmente compatible. Y no somos las bandas las que decimos ponednos y no pongáis o solo tributos o solo hacer tributos. Simplemente, pues la programación de las salas, la contratación de los ayuntamientos y tal, es la que también tiene que poner un poquito de su parte. No sé, ya te digo, yo, pues hasta cierto punto, pues con la sensación de que lo que hago, lo hago pues con cariño, con respeto absoluto por Barricada, a sus miembros, y bueno, no lo sé. Yo no suelo ser una persona que le gusten Eso conflictos ni viene criticar. también un poco, eso viene un poco también liado al tema de la reivindicación también que hay de apoyo a las bandas nacionales, ¿vale? Porque sabes que ahí en ese sentido también hay un abanico de ideas de la gente, de que uno al que le gusta, al que no, al que. Entonces, claro, cada vez hay más. Entras en el Facebook, tal, más carteles. Oye, hay que apoyar las bandas nacionales, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Que si la gente 100 euros en Metallica, que si no sé qué, que si no sé cuánto. A ver, yo creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Mientras pueda, ¿no? Y evidentemente apoyar a esas bandas nacionales, ¿no? Es difícil. Es difícil porque cada casa es un mundo, cada uno tiene su situación, como tú dices, ¿no? Que tú tienes tu hija, no vas a conciertos porque no puedes, y todo es No, no, complicado, no es que ¿no? no vaya, es que Eso. no puedo ir a muchos, me encantaría ir a muchos más, pero a veces me cuesta. No, porque Entonces. depende de muchas situaciones, depende de tu horario de trabajo, de cuando te levantas, de tu familia, de todo un poco, ¿no? Es un tema complicado, ¿vale? Es un tema complicado. Que también aquí me hubiera gustado que dijeras qué piensas de este tema, ¿no? Que siempre está el run-run este por las redes sociales. Bueno, en las redes sociales hay tanto run run que hacer caso a todos te puede volver loco. Yo siempre digo que mientras las cosas se hagan con respeto y se digan con respeto, a mí me parece bien que alguien diga apoya a las bandas locales, por supuesto, porque yo estoy de acuerdo con eso también. Pero bueno, si alguien quiere coger 100 euros y gastárselos en Metallica, yo Metallica no los había visto nunca. Hasta este año pasado que vinieron al Estadio Olímpico. Y tenía muchas ganas de verlo. Pues a ese me lo pude montar gracias a mi mujer que se quedó con la niña, etcétera, y fui, ¿no? Y tuve la suerte de poder ir. Pero también he ido a ver a una banda, al Rock Sound, que había poquita gente, que se llaman Electric Mary, que es una banda internacional, son de Australia. No todo el mundo las conoce, pero son brutales. Pero bueno, esto sí que también quise hacer todo lo imposible por ir a verlos. Y bueno, y ha habido bandas también más locales que he intentado también. O sea, al final, si quieres algo, lo intentas hacer. Si te gusta, pues intenta ir. Yo creo que es igual que es compatible los grupos de temas propios con las bandas tributo. Para mí es compatible que vayas a un concierto local y que si tú quieres y puedes gastarte el dinero en una entrada de Metallica, de AC/DC, perfecto. Lo que verdad que sí que yo creo que la crítica que tú dices va enfocada a la gente que a lo mejor a veces pues dice una cosa, hace otra o se jactan de una cosa o gente que a lo mejor es verdad que ha habido un boom. De las bandas grandes de rock y como AC/DC, como Metallica, que antes pues su público básico era el público del rock y ahora vemos a gente pues a lo mejor
entre comillas, ajena al rock. Que esto tampoco a mí me gusta clasificar, porque a mí me parece muy bien que vaya quien quiera. Es decir, no sé, si tú eres de otro tipo de música y quieres ir a ver el espectáculo de Metallica, pues coge, paga la entrada y ve. O sea, ¿qué problema hay, no? O sea, yo soy muy respetuoso con eso, intento entrar en pocas polémicas, ¿no? Puedo dar mi opinión y cuando tengo algo muy claro la daré, ¿no? Pero como no soy de discutir, pues no sé, mientras no sé qué problema hay en poder hacer y compatibilizar todas estas cosas, ¿no? Oye, para ir terminando, porque se nos echa el tiempo encima, ¿eh? Nos ponemos aquí a hablar, ¿eh? Ya ves. Y ya nos hemos comido. Y eso que la gente no está muy activa, ¿eh? No quieren preguntar, ¿eh? Bueno, pero No. comentan, porque muchos ya nos conocen y Voy a muchos preguntar algo, ¿no? me han dicho y me han preguntado y ya me conocen, pero bueno. Te voy a Pues... preguntar. Oye, el tema del confinamiento, aparte de ser caótico, ¿no? Y una mierda lo que estamos viviendo, esta situación, ¿no? 2 meses aquí encerrados, a cal y canto, sin poder salir, sin poder hacer nada, los críos, todo. Debe ser terrible, ¿no? También para un músico. A mí me da mucho coraje, tío, ahora cuando veo por la tele. No, porque los futbolistas quieren jugar a fútbol, porque los atletas quieren correr, porque no sé qué, porque 3 pruebas le van a hacer al día a cada futbolista, tal y cual. Coño, ¿qué pasa? ¿Que los demás no quieren hacer su vida normal? ¿Qué pasa? ¿Que los músicos no quieren poder tocar, ir a un estudio de grabación con unas condiciones? No, aquí va a entrar luego también cada uno cómo llevemos a cabo, ¿no? Esas medidas de seguridad, ¿no? Pues claro, si nos tiramos como el primer día a la peña ahí como ceporros y tal, pues en 15 días vuelves a tener una burrada a través de contagios, ¿no? Pero me hace gracia, ¿no? La diferencia que hay, lo que ha costado, por ejemplo, también que el ministro se reuniera para dar ayudas al sector también, ¿no? Me vengo a referir, debe ser, de verdad, como músico no me lo puedo ni imaginar, ¿no? El hecho de no poder irte a un estudio con la gente que estás ahí cada semana ensayando, yendo a conciertos, debe ser terrible. Es complicado y sobre todo pues para los que se dedican a la música. Yo, a ver, tengo la Muchas suerte gracias, Rachel. o la desgracia, gracias, es verdad, Raisa, y a todos los que estáis ahí comentando, ¿eh? Bueno, yo tengo la suerte o la desgracia de ser sanitario y entonces estos días, pues claro, he salido a trabajar. Trabajo en un ambulatorio aquí en mi ciudad, en Gavá, soy odontólogo y entonces he ido todos los días a trabajar, por tanto, yo sí que he salido, pero... Y es verdad que yo no me gano la vida con la música, aunque cuando hacemos música intentamos que sea digno, que haya pues un caché lo más digno posible, sin pasarnos, pero bueno, pues quien hace música, pues intentamos hacerlo profesionalmente. Y ahí entra todos estos músicos que solo son autónomos y músicos, y ahí sí que mi crítica a que se les ha dejado desamparados como mucha gente de la cultura, porque por desgracia, esto sí que es una crítica, y lo digo abiertamente, la cultura en este país en general, y aparte de la música y el rock, están muy descuidados todavía. Por tanto, eso nos hace sentir desamparados. Y luego encima estás como yo en un ambulatorio expuesto, no tanto como gente que está en un hospital, pero y sabes que, bueno, que dices lo que tú, ¿no? De los futbolistas que les van a hacer los test y nosotros todavía, a mí no me han hecho el test y yo no sé si lo he pasado o no. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí sí que el confinamiento... Ha sido y será duro, y sobre todo para los que habéis estado más en casa sin salir, yo ya te digo, iba a trabajar y por tanto, aunque sea un pequeño soplo de aire, lo tenía, pero creo que lo más duro es eso, que la gente no tenga ingresos ni ninguna ayuda, y en otros países, como Francia o en Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero su cultura musical la cuida un poco más. Bueno, y otros países cuidan más, aquí la cultura musical está muy descuidada. Y eso sí que hay que criticarlo y hay que mostrar nuestro apoyo. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, yo ahí, ahora en estos momentos, considero que todo lo que podamos hacer mientras estemos de confinamiento para ayudar a la gente que no, o sea, yo ahora sí que priorizo, al menos durante estos días, si he tenido que comprar un disco o un libro y tal, por ejemplo, el libro de San Jordi de este año, pues se lo he comprado a un chico que además es amigo mío, que es pues, un chico que escribe muy bien, que se llama Juan. Se llama La Sonrisa de la Huida, os recomiendo. Además es muy fan de Barricada. Y bueno, pues todavía no me ha llegado, fíjate lo que está tardando. Pero por San Jordi, pues he preferido este año comprar eso que el de otro escritor o algo que tenga a lo mejor más asegurada
¿no? Él tampoco se dedica a esto, pero considero que sí le puedo ayudar. Y si tuviera que ayudar en alguna otra cosa, prefiero hacerlo a quien ahora mismo esté peor. Es decir, y yo sí que he animado y sigo animando que si podemos ayudar a la gente que es músico, que se gana la vida como músico y no tiene ninguna ayuda, pues comprando merchandising de ellos, algún CD, tal, lo que sea, pues que les ayudemos, porque es que no han tenido ninguna ayuda del gobierno y la ayuda de autónomos es irrisoria. Te lo digo porque fuera del ambulatorio yo colaboro con clínicas y también soy autónomo. Y entonces lo veo, sé lo que pago de autónomo y sé lo que he recibido y quien solo tenga eso, pues es irrisorio. Por tanto, ahí sí que va mi crítica Tenemos y mi apoyo a toda esa gente. la caja tonta que solamente nos dice lo que quiere, ¿vale? Porque es una manipulación constantemente lo que nos meten en la caja tonta, como le digo yo, la televisión, ¿no? Sí, Porque la luego la televisión y realidad la tele. es... Oye, te quería hacer una pregunta, pero estoy aquí apuntando porque veo que la gente escribe. La Raisa, que dice que qué vas a hacer, qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de tu casa. Bueno, es que yo ya he salido, pero no sé, mira, una de las cosas que decía una amiga mía, una gran amiga mía, mi vecina Isabel, que les mando un beso enorme a su familia, que es una familia fantástica, puso una iniciativa en el Facebook de intentar, pues eso, apoyar el comercio local, ¿no? Cuando saliéramos, pues hacerse fotos en los primeros lugares donde yo no lo he hecho la foto al final porque se me ha ido, pero yo le decía a mi mujer, me muero por comerme un pollo a las, que se dice en Cataluña, un pollo asado, ¿no? De la tienda los compro siempre. Y eso lo pude hacer el sábado pasado, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de comer un pollo a las porque, ostras, era una cosa muy sencilla, muy nimia, pero, y además de una de la tienda de aquí, con lo cual me apetecía mucho eso y ya lo he hecho. ¿Qué es lo que no sé, qué es, si me preguntara Raiza, ¿qué es lo que más he hecho en falta de poder salir? Sería los conciertos, la música, esto de lo que estamos hablando, nuestra pasión, lo que llevamos ahí, eso es lo que más sentir el calor de la Se te gente, ha... hablar con ellos. Yo soy muy de directo, mucho, más que el estudio, más que grabar, me encanta, a mí lo que me pone las pilas es el directo. Y eso. Por cierto, Hortensia, que dices tú un saludo para los Oye, músicos. Un saludo para ti, Hortensia Sanitaria. Le mando un beso muy grande porque ella también ha estado ahí dándolo todo. O sea que todo mi el apoyo tema a toda la de... gente que ha estado durante el confinamiento llevando esto. El tema... Sí. ¿Qué te parece el tema este? Tú has participado ya aquí varias veces en el grupo, el tema del streaming, ¿vale? Sabes que, bueno, la creación del grupo este y la finalidad fue, pues, precisamente por eso, ¿no? Para intentar un Fue tu poco... idea. Sí, para... Y ahora también hay grandes personas echando una mano, ¿eh? Que también tienen bastante coco como yo. ¿Qué te parece el tema del streaming? Porque, como te decía, la creación de este grupo fue pues eso, tío, porque todo se caía, todo se iba a la mierda, ¿no? Y es jodido, ya no hablamos de quedarnos sin música, ya hablamos de que hay gente que está en un puto ERTE cobrando una miseria de su sueldo, ¿eh? Aquí en Menda incluido. Hay gente que ha perdido el puesto de trabajo, o sea que no tiene nada para llevarse a la boca, ¿me entiendes? O sea, no tiene dinero, no tiene ningún ingreso económico, ¿no? Y bueno, si teníamos el respaldo de los músicos, como tú, y podíamos un poco alegrar un rato a la gente, que la gente por media hora, una hora o lo que sea se evadiera, ¿no? De toda esta pesadilla que tenemos, pues oye, más contento que unas castañuelas, ¿me entiendes? Porque yo personalmente, yo a veces cuando habéis hecho algún directo, hemos empalmado tres o cuatro, tú Barrena, cuando ha hecho Iván, cuando ha hecho José, es que a veces, oye, llámame tonto, tío, pero te pones aquí un pelotazo, te pones esto en la tele del comedor, retira la mesa y es que te pones a pegar botes porque... Disfrutas la música. Bueno, claro, Disfruta. estábamos Para... confinados y cualquier manifestación. Tú eso no lo ves porque tú, claro, tú estás tocando una pantalla, pero de verdad que sería, te sorprendería, y yo creo que no soy el único, que son mucha gente por los comentarios que ponen, te sorprendería las reacciones de la gente, tío. De cómo la gente está disfrutando con lo que vosotros mostráis a través de la pantalla. Y eso, de verdad que eso es de agradecer, porque habéis entendido el significado
de la creación de la página y sobre todo habéis entendido el por qué se ha hecho y vais encaminando a eso, a animar a la gente que lo está pasando verdaderamente mal, ¿me entiendes? O sea, yo por ahí tenéis todo mi agradecimiento de verdad. Y nunca, de verdad, nunca estaré tan agradecido a lo que realmente estáis aquí haciendo, ¿vale? Porque, bueno, no todo el mundo lo ve igual, o no todo el mundo quiere, o cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero sinceramente, yo de verdad estoy muy agradecido, muy contento y la gente, la verdad, que lo está disfrutando, creo que a tope. Bueno, yo a respuesta a eso, lo primero, darte las gracias a ti por crear la página, porque yo empecé haciéndole en mi Facebook particular, pero esta página ha conseguido tener 4.000 personas, con lo cual, pues es un punto también de exposición y no lo vamos a negar. También es bonito mostrar tu trabajo. Yo si he hecho esto es por dos razones. Una necesidad es personal y egoísta, y es que necesito tocar. Entonces, pues eso, a mí también, o sea, yo le decía a la gente, es que os doy las gracias a los que estáis ahí. Yo no os puedo tocar, no os puedo abrazar, pero puedo sentir los comentarios, luego me los leo. Entonces, para mí, es lo más parecido que teníamos en estos días a poder vivir un concierto. Yo también tenía mis dudas de a quién le puede interesar un tío que ponga la música de fondo y tocar la guitarra encima, ¿no? Que es, yo estoy tocando en directo y lo sabéis, porque se nota si hay un fallo o no, o tal. Y se nota que me estoy moviendo y lo estoy viviendo. Pero no sé si esto lo ibais a ver como un payaso que está ahí haciendo lo suyo o realmente les llegaba. Al ver que les llegaba, pues para mí también es una inyección de adrenalina, ¿no? Y a mí me ha servido. O sea, que también me habéis ayudado a mí a pasarlo mejor el confinamiento, porque yo había días que llegaba hecho polvo y en concreto llevo una semana bastante complicada en el trabajo y a veces, pues a mí lo que me salva, aparte de mi familia, por supuesto, es coger la guitarra y hacer algo, ¿no? Y bueno, pues tienes ganas de tocar, o sea, yo me alegro de que la gente me haya ayudado, pero que sepan que también me han ayudado a mí y al resto de músicos. Y aquí debo mencionar también a José Luena, que el tío ha hecho 50 bueno, directos, parte, uno por cada noche, 50, sí, porque tienes unos cuantos, pero este hombre cada noche se ha pegado haciendo, o sea, es un crack, y una de las cosas buenas de esto es haberle conocido a él, ¿no? Porque yo no lo conocía. ¿50? O sea... Hemos ido saltando de grupos, de páginas y todo, y la verdad que la música del streaming se ha disfrutado a tope en ese sentido, ¿vale? Porque él sí, es sí. Eso, él también ha participado aquí en el grupo, pero luego en su página personal, pues ya te digo, se ha hecho 50 conciertos, ha patrocinado a su banda, ¿vale? Donde está ahora, aquí también ha tocado, ¿no? Es que también hecho, se pues, trata un poco de eso. De patrocinarte un poco, de darte un poco de bullying. Es un tío también que tiene mucho coco, ¿vale? Aquí, ya te digo, aquí en el grupo de administradores también los hay que tienen coco. Y este chaval tiene un coco de la hostia, ¿vale? Sí, y además la pasión que le pone. Imagínate el tío, persona, ¿eh? Imagínate el tío que está ahí tocando sentado, que a veces parece que le quema el culo porque se tiene que poner de pie, porque no aguanta, pues imagínate... La silla. Imagínate este torbellino lo que tiene que ser encima de un escenario. A mí es que me gustaría pues, verlo. Otro que tal. Yo tengo muchas ganas porque además él es de Ágreda, de un pueblo de Soria, y yo cuando voy a Zamora, que es la tierra de mi padre y mi mujer, paso por ahí. Y hemos quedado que nos tenemos que ver cuando vaya, porque es un tío muy grande. Me está ayudando con cosas para mi próximo directo. Me va a enviar CDs y un cable. Es un tío muy grande. Y algo bonito de todo este confinamiento es conocer a gente como él. Ahora hablaba Ana Ruberte. Ana, anímate a hacer algún directo más. Lo habéis hecho súper bien también. Mucha gente. La verdad que sí. Javier Gutiérrez, que también... Javier Rodríguez, perdón. Que también me ha estado escribiendo y que ya estoy teniendo una relación ahí de escribirnos y que el tío, pues... gente que es súper bonito. Yo, mira, esta mañana lo hablaba con un amigo y ayer con los compañeros de aquí de que están administradores lo hablaba. Digo, es que si una aparte de estar feliz por como lo que hemos hablado antes, ¿no? Del streaming, lo que ha significado la creación del grupo y tal, me pongo a pensarlo y a lo mejor a José no lo hubiera conocido, si no es por no crear este grupo. Y no hubiera conocido muchas bandas como estoy conociendo aquí. Porque su banda, JD. Estamos conociendo muchas bandas, estamos conociendo muchas bandas también del otro lado del charco, de auténticos también. Monstruos, ¿no? Con la guitarra. O sea,
Y menos mal que tenemos esto de internet, tío, porque esto nos llega a pasar antes de que exista internet y yo no sé, nos hubiéramos merendado, tío, unos a otros. No sé qué hubiéramos hecho si no hubiéramos podido disfrutar de la música. Pero la verdad que Bueno, sí, pues. la verdad que yo, de verdad, José, luego he conocido a José, conocí a Javi, como tú dices, Rodríguez, a David, o sea, es que hay un montón de gente, a Ana, que a Ana se lo dije. Digo, ahora le da reparo. Yo le dije, Ana, que no te dé reparo, si la habéis hecho genial tú y tu marido, Jordi. Digo, Canta y volver. toca, Jordi toca súper bien y canta Ana, que da Muy gusto, bien. la verdad. O sea que. Iván, por ejemplo, tu compañero de Barrena también. También es un Sí. disfrute, ¿no? Sí. Y también, pero ya te digo, vamos, que tan malo no sería la cosa cuando repetís una, dos, tres y cuatro veces. No, no, Si ha sido fuera una tan mala la pasada. Yo, cosa, la la verdad, gente diría, oye, ha sido muy bonito y bueno, pues se tiene que sacar algo bueno de esto y me vas a permitir que se va acabando la cosa también y que a lo mejor me ibas a preguntar tú, pero ya te lo digo yo también por si acaso. Voy a hacer un pequeño de promo de lo siguiente, pero porque creo que tiene su justificación, que es que el próximo directo que haga va a ser solidario. Solidario quiere decir que vamos a intentar colaborar. Va a ser solidario, pero creo que sea voluntario. Es decir, yo voy a hacer un directo, probablemente la semana que viene, a finales o por ahí, que voy a poner, como dije, pues temas de barricada, que creo que es lo que la gente le gusta que yo haga, y una pequeña sorpresa de otro grupo que quiero hacer. Y voy a poner la promoción de AFANOC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña, que son la Casa dels Xuclis, que es la casa que hace que acogen a las familias que tienen que venir de fuera a Barcelona a tener un tratamiento para un niño o una niña con cáncer, se les da cobijo y apoyo psicológico y todo lo que necesitan más allá del tratamiento que les den en el hospital. Y me parece una labor súper importante que, por desgracia, como se han perdido muchos conciertos que estaban hechos para recaudar, pues tampoco pueden recibir eso. Entonces se me ha ocurrido que aprovechar estos directos que hago yo y hacer uno, por lo menos, para recaudar. Va a ser voluntario. La gente se podrá conectar y verlo sin tener que dar ni nada, ¿vale? No quiero que sea algo obligatorio, pero sí me gustaría que quien pueda, dentro de sus posibilidades, porque sé que económicamente habrá gente que esté mal, pues si puede aportar 1 euro o 2, pues 1 o 2. Si puede aportar 10, 10, lo que quiera. Habrá un número de cuenta y habrá la web para que sepáis que también, aunque sea comprar, mira, hoy he visto, ahora mismo acabo de ver la web y había gorras a 3 euros, a 5 euros, gorras con diseños de Cousteau, de Ágata Ruiz de la Prada. Hay un montón de cosas chulas. Entonces, no sé, comprar algo. Si no podéis, aunque sea compartir en vuestras redes que existe esta asociación, para si no se puede ahora, quien pueda más adelante. Si no puedes tú, a lo mejor es un amigo o familiar. Que nadie se sienta obligado, pero a la vez que quien pueda, si puede colaborar, sería genial. Entonces, mi próximo directo va a ser para eso y me gustaría que todos los que podáis, aunque no os guste Barricada, aunque no os guste yo, que tal, bueno, veis un ratito o cogéis el número tal y o miráis la web y si hay algo que os guste lo compréis y que colaboremos dentro de lo posible en eso, porque por desgracia los niños siguen teniendo cáncer, eso no se para y eso sigue estando ahí. Eso me parece de las cosas más duras que yo como padre que se pueden vivir y por eso. Uno de los momentos, tú me has preguntado antes también, pero uno de los momentos más emotivos que he vivido fue cuando tocamos para el Xuclis el año pasado, hace 2, en Montbau. Yo dije por el micro, pues esto, comprar cosas en la barra, comprar tal, no sé qué. Y cuando hago el concierto, pues viene mucha gente a decir, oye, tío, muy bien, tal, no sé qué y tal. Y vino alguien y me felicitó y me dio un abrazo que me puso los pelos de punta y se echó a llorar. Y era el padre de un niño de estos que había venido a vernos. Y pues bueno, le habíamos entretenido durante un rato, le habíamos sacado un rato de eso y agradeció eso. Yo ese gesto a mí no se me olvida. Entonces, no hay mejor que se lo merece. Entonces, bueno, creo que eso es súper importante. Quien pueda colaborar, que colabore. Y al hilo de esto, me dice Elías, un poco de promo de Barrena. Barrena, vamos a hacer en julio un concierto que será en streaming, pero será en un sitio donde va a haber pues el sonido a través de una mesa, un sitio mejor. También una parte de la entrada será solidaria para los Xuclis, ¿vale? Por lo tanto, quien se conecte a eso, ese sí que será solo para pago para streaming, ¿vale? Ese también lo estamos ya anunciando y tal. Entonces, bueno, poner nuestro pequeño granito de arena, los que podáis hacerlo, y bueno, pues ahí estaremos siempre que podamos, Barrena, intentaremos también apoyar las causas que nos parezcan. El Que nos tema parezcan importantes.
tema este de la casa de los chucles era el que te iba a preguntar ahora ya Me lo he para imaginado, pero digo, bueno, por si nos quedamos sin tiempo, se corta, digo, lo voy a decir. No, te preocupes, si no cortamos. Que no, te iba a preguntar, porque al final, mira, nos hemos enrollado y nos hemos pasado de tiempo, pero mientras nos dejen Bueno, el si no tema se de va los la chucles. gente, mientras no se vaya la gente. El tema de los chucles este también es un tema muy importante, porque nosotros Mucho. vivimos aquí en Barcelona. Nosotros vivimos aquí en Barcelona, lo tenemos aquí al lado. Quien más, quien menos conoce este tema, ¿no? La casa, a lo que se dedica esa casa, como tú dices bien, ¿no? Son familias que tienen que desplazarse desde donde viven, venir aquí, pasar una temporada amplia porque los críos necesitan tratamiento y necesitan un sitio donde alojarse. Y hay familias que no pueden disponer de ese dineral, ¿no? Hay familias que llegan a estar incluso meses, incluso años. O sea, es terrible, ¿no? También hay la casa Ronald McDonald, pero esta ya es otro nivel, ¿no? Entonces veo bien que se le haga publicidad a esto y que la gente pueda aportar. Yo cada año voy aquí al barrio de Montbau, que es donde se hace. Por suerte, estoy rodeado de barrios donde se hacen muy buenos conciertos, muy buena música, ¿vale? Sobre todo de rock, ¿vale? Salvo en el mío. No quieren hacer nada, pero bueno. Tengo que emigrar a diferentes barrios, ¿no? A Mombau, a Valcarca, a Cañellas, ¿no? A Horta, la fiesta de Horta que lo lleva Pepe. O sea, me vengo a referir, pero viene muy bien porque la gente a lo mejor de fuera de Barcelona no sabe de qué se trata, ¿no? Y tampoco quiero que alguien por despistado se lleve una mala impresión de esto o que diga, hostia, es que un número de cuenta tal. No, ya lo has explicado tú muy bien, porque es el motivo, ¿no? Es el motivo. La sonrisa de un niño, tío, uf, vale más que todo el dinero del mundo, así de claro te lo digo, ¿no? Y desgraciadamente es un tema que nos toca vivir y que por mi parte yo voy a seguir asistiendo ahí al festival este de Montbau, a todos los que pueda, porque considero que la ocasión lo requiere, ¿vale? O sea, Es que el hay muchas maneras estar de los ayudar. A veces solo es compartir, a veces es solo. Pero bueno, hay muchas maneras de ayudar. Quien pueda compartir, que comparta. Quien pueda colaborar, que colabore. Son Pero muchas si no. asociaciones, Sergio, son muchas asociaciones de aquí. Yo, por ejemplo, la asociación, o sea, en el equipo de fútbol que juega mi crío, también se hacen de vez en cuando eventos especiales para recaudar fondos para esta gente, es lo que tú dices, una camiseta, una gorra, un pañuelo para el pelo, una cinta, lo que Sea. cada uno quiere y puede aportar, la verdad. En fin, Sergio, pues tío, te voy a despedir, si no antes darte miles y miles de gracias por haber A querido ti. participar en esto, por haber contado lo que nos has contado, que siempre con esto yo creo que estas conversaciones siempre son enriquecedoras, que siempre vamos conociendo más a la persona que hay ahí, que conocemos cosas, detalles de su vida que desconocíamos, ¿no? Y desde aquí, pues, como te digo, darte millones de gracias, deseando A que ti. acabe toda esta puñetera basura, salir a la calle, quedar contigo, verte, pegarte un abrazo, tomarme una cerveza contigo, verte en concierto y todo lo que venga detrás, que ya nos toca. De verdad, te doy muchísimas gracias de verdad, de corazón. Gracias a ti. Gracias por contar conmigo, por poder haber inaugurado esta sección. Y cuando Animo a la gente a quieras, seguir cuando viendo al quieras. resto de músicos. Y nada, Y espero cuando que lo que hayamos contado, más allá de un rollo, os haya entretenido un poco, porque bueno, uno siempre pensaba, me voy a poner aquí a hablar de muchas cosas en plan ego, yo, y esto a quién le va a interesar, ¿no? Pero espero que al menos las anécdotas que hemos contado, esas pequeñas cosas, os hayan entretenido. Y bueno, aquí es eso. estamos, seguimos estando. Si alguien necesita algo de mí o necesita, me puede escribir, me puede preguntar, que yo siempre dentro de mis posibilidades, pues allí estaremos. Eso, pero cuando nos ponemos a hablar, pues empiezan a salir temas por un lado y por otro y al final. Pero bueno, lo dicho, Sergio, muchísimas gracias y también animarte a ti, que ya, bueno, ya lo hemos hablado antes, que cuando quieras realizar otra actuación,
Ya tienes las puertas abiertas, ya lo sabes, tan solo tienes que coger, mirar en A ver eventos. si, se me cura este dedo que se me abrió por aquí el otro día un poco ¡Ay, qué y, daño! jolín, cómo duele. Y no, llevé 2 días sin tocar, ahora ya puedo volver a tocar un poco para practicar, pero, Oye, jolín, se me abrió ahí te debajo dejamos. de la uña una herida y escuece que, que da asco. Pero bueno. Te dejamos que te cures. Muy bien. Vale, venga, un abrazo Alicia, enorme, Sergio. un beso, Alicia. Un beso a todos. Vale, Muchas vale. gracias por estar ahí. Un placer. Hasta luego. De